Esta semana el Senado mexicano ha dado un paso fundamental en la regulación del cannabis que ha derribado mitos, ha eliminado la criminalización y la prohibición del consumo, además de la discriminación, defendiendo el libre desarrollo de la personalidad y la protección de la salud de los mexicanos y las mexicanas. Al expedir esta nueva ley, las personas podrán acceder al cannabis bajo criterios claros, a través de licencias que permiten el cultivo, la transformación, la comercialización, la exportación, la importación y la investigación. Esta nueva normatividad promueve la información, la educación, la prevención sobre las consecuencias y alerta sobre los efectos perjudiciales por el consumo de cannabis psicoactivo y sus derivados. Toda la ley, que fue consensada con senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios, solo resta que la colegisladora pueda cumplir con su responsabilidad constitucional, que estaremos en espera.